el transcontinental, de norte a sur, parte el continente en dos. Y más luego el veloz, que lo parte de este a oeste. El único entretenimiento que nos queda, ver pasar los trenes. Hace 10 años, el transcontinental y el veloz paraban aquí. Ahora solamente para el lechero una vez por semana. Arruinado. La producción algodonera en quiebra. Y nuestro famoso pisco de Apagua, sin funcionar. La deuda externa es grande. Vivimos de préstamos. Vivimos. Vegetamos. Aguantamos. Reventamos. Ya era tiempo de que llegara esa millonaria. Dicen que Napibamba fundó un hospital. Padre, ensayemos la salud. En Alto Valle fundó una casa cuna y en la capital un teatro. Esa sí que tiene dinero. Es dueña de compañías petroleras, fábricas de autos y 1000 empresas más. ¡El diplomático! Y pensar que fuimos una ciudad culta. Pablo Neruda pasó aquí una noche. Violeta Parra también nos visitó. Astor Piazzolla compuso acá un tango. Y yo fui alumna de la Escuela de Bellas Artes hasta que la cerraron por falta de local y de recursos. ¿Y ahora qué hago? ¿Pintar letreros? A ver, ensayemos los saludos. Todos, por favor, todos. ¿Así, maestra? Así, por favor. Maestra. Así. Ah, eso es, señor policía. Muy bien, todos. Muy bien, muy bien. Hace una semana que nos embargaron la alcaldía y la renta. También políticamente estamos arruinados. ¿Alguna novedad? ¿Viene? La distinguida dama llegará en el lechero a la 1 de la tarde. ¡Oh! ¡Oh! El coro de la ciudad cantará en su honor. ¡Oh! ¡Oh! Echaremos a vuelo la campana de incendio. Esa no ha sido empeñada todavía. ¡Oh! Y luego haremos un almuerzo en el alojamiento El Pulpo. ¡Oh! Lástima que nuestras finanzas no andan bien, no podremos iluminar la ciudad. ¡Oh! Pero, señor alcalde... No hay ingresos, nadie paga sus impuestos. Señor alcalde, esta leyenda es demasiado íntima. Yo pondría solamente bienvenida a Clara Sahanasian. Y sin embargo es Clarita. Clarita Vázquez. ¿Se crió aquí? Su padre fue un albañil. Escribiré atrás, bienvenida Clara Sahanasian. Y si la millonaria se emociona, le damos la vuelta. ¡El expreso de Cachimba! Puntual como siempre. A su paso se podrían regular los relojes. ¿Pero a quién le queda reloj en este pueblo? Señores, la millonaria es nuestra única esperanza. Aparte de Dios. Aparte de Dios. Pero él no se pone en efectivo. Querido Alfredo y Lía, usted fue amigo de ella desde la infancia. Todo queda en sus manos. Nunca supe qué pasó entre ustedes. No tiene nada que decirle a su confesor. Éramos muy amigos. Hace 25 años yo era joven y fogoso y ella, aunque un poco mayor que yo, todavía la recuerdo. La veo resplandecer en la oscuridad del granero de Pedro, donde nos dábamos cita. Su castaña cabellera al viento, y ella frágil, tierna, esbelta como un junco. Una verdadera hechicera. La vida nos separó. Fue solo eso. La vida nos separó. Para mi discursillo en el almuerzo, no me vendrían mal algunos detalles acerca de la vida de Madame Sahanasian. Ayer estuve revisando los archivos de la escuela. Sus notas eran muy malas. Ah, pero había una nota del antiguo maestro que decía que le interesaba la botánica y la zoología. Eso está muy bien. Clarita amaba la justicia. Una vez arrestaron a un vagabundo. Clarita le tiró piedras al policía que lo detuvo. Amor a la justicia. Eso tiene efecto. Ah, pero no hablaremos nada del policía, que es su padre, que fue quien lo arrestó. Y era muy caritativa. Todo lo suyo lo repartía. Una vez incluso hasta robó unas papas para darle a una pobre viuda. Sentido caritativo, eso es indispensable que lo mencione. ¿Alguno de ustedes recuerda algún edificio que haya construido su padre? No. 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 Bueno, yo por mi parte estoy preparado. Lo demás...
queda en manos de Alfredo. Lo sé. La Sajanacián tiene que aflojar millones. Eso, millones. No basta un teatro como en la capital. Querido Alfredo, desde hace mucho tiempo usted es la persona más querida y popular en Gulen. Yo me retiro en primavera. Y todos están de acuerdo en que usted sea mi sucesor. Señor alcalde. Yo solo puedo confirmar esta decisión. Y yo también. Y yo también. Y yo también. Gracias. Gracias, señores. Por lo pronto tenemos que proceder con inteligencia y psicología. Bastará con que algo falle aquí en el recibimiento para que todo se vaya al diablo. Eso, la primera impresión es la que cuenta. Madame Sacanación retorna después de mucho tiempo a pisar su suelo natal. Madame Sacanación retorna emocionada, con lágrimas en los ojos a ver viejas cosas que le son familiares. Ah, pero yo no estaré así como ahora. Estaré de un terno negro y un sombrero de copa que me queda como recuerdo de un viejo carnaval. ¡El veloz! Y pasa a las 11:05. Nos quedan 2 horas para prepararnos. Todos deben agitar las manos y los pañuelos cuando aparezca. Pero no griten como sucedió el año pasado cuando vino la comisión gubernamental. No hizo ningún efecto. Y hasta ahora seguimos esperando la famosa subvención. Su alegría debe ser íntima. Casi un sollozo. Una alegría compartida con esa hija de la patria que ha sido llena de nuevo. La hija pródiga. Padre. Sean desenvueltos, cordiales. Lástima que el profesor de teatro que teníamos se fue el año pasado. Lo mismo que el director de la orquesta y los profesores de baile. Ah, pero no por eso los que aún quedamos aquí vamos a fallar. La campana debe empezar a sonar después del coro que ensayamos. ¡Ah! El expreso. Para. Engulle. En el más miserable. En el más piojoso. En el más sórdido agujero del mundo. No puede ser. Las leyes de la naturaleza han dejado de existir. El tren debería aparecer para curvas, sobrepasarnos a toda marcha y desaparecer en el valle. ¿Escuchan esto? Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién diablos es usted? ¿Por qué accionar plano de emergencia? ¿Qué diablos es usted? El inspector de trenes. ¡Felicidades! ¡Protesto! Nunca se acciona el freno de emergencia, ni siquiera en una emergencia. Estamos en Gulen, Moby. Ahora lo reconozco. Mira, ahí está el bosque de moras, con el arroyo donde podrás pescar tus truchas. Y por allá está el granero de Pedro. ¡Clara! ¡La Sajanación! ¡Sí! ¡La Sajanación! ¡El coro mixto! ¡El coro! ¡La bailarina! ¡La campana! ¡La campana! ¡Mi sombrero! ¡Dios cuerpo! ¡Clarita Vázquez! ¡Clarita Vázquez! ¡Clarita Vázquez! ¡Ven, mujer! ¡Aquí está! Señora, exijo una explicación. No seas tonto. Simplemente quiero visitar este pueblo. ¿Qué sería? ¿Que saltara del tren en marcha? ¿Detuvo el tren solo porque quería visitar Gulen? Esto le va a costar caro, señora. ¡Dale mil, Moby! ¡Mil! Y 3,000 para la Fundación de las Viudas de Ferroviario. ¡3,000! ¡Esa fundación no existe! ¡Pues fúndela usted! ¿La señora es la señora Clara Sajanacián? ¡Pero sí! ¡Ay, perdón! ¿Pero cómo no lo dijo antes? ¿Podemos esperar? ¡Hágase humo con su tren! Estimada señora, en mi calidad de alcalde de Gulen, me incumbe el honor de saludarla a usted y decirle bienvenida. Gracias. Le agradezco su hermoso discurso, señor alcalde. Clara. Alfredo. Qué gusto me da que hayas vuelto. No tuve otro propósito desde que me fui. Es muy tierno lo que dices. ¿Tú también pensaste en mí? Por supuesto. Fueron maravillosos esos días que pasamos juntos.
inolvidable. Llámame como me llamabas. Mi gatita silvestre. ¡Más fuerte! Mi gatita silvestre. ¿Y qué más? Mi brujita hechicera. Yo te llamaba Pantera Negra. Y aún lo soy. Tonterías, estás más viejo. Tú, sin embargo, sigues siendo la misma de siempre. ¿La misma? Eso es lo que crees tú. Yo envejecí. Y más que tú. Sufrí más que tú y eso avejenta. Tuve un accidente de automóvil y perdí la pierna izquierda. Pero la prótesis que me hicieron es magnífica, ¿no te parece? Se puede mover muy bien. Muy lamentable, mi brujita hechicera. Ven, quiero presentarte a mi séptimo marido. Tiene plantaciones de tabaco y somos un matrimonio muy feliz. Ven, Moby, saluda. En realidad se llama Pedro, pero Moby suena más bonito. Y hace juego con Bobby, que es el nombre de mi mayordomo. ¿Verdad que es mono? Piensa, Moby, piensa. ¿Más fuerte? ¿Más? ¡Bien, Moby! ¿Pudiste? Muy bien. ¿Ves que pudiste, Moby? Estimada señora, en mi calidad de directora del Liceo de Gullien y amante de la noble dama música, séame permitido ofrecerle una sencilla canción popular que será ejecutada por el coro del pueblo. Arranque con su sencilla canción, maestra. Bienvenida, Clara. Bienvenida, Clara. Gullien te saluda. Gullien te saluda. Bienvenida, Clara. Bienvenida, Clara. Bien cantado, gullenses, muy bien cantado, sobre todo aquel. No, el otro. Bravo, muy bien cantado. Soy el policía del pueblo, señora. Mi papá también lo fue. Se dice que usted una vez le tiró piedras. Disculpe, señora, estoy a su disposición. Gracias. Gracias, no quiero arrestar a nadie. Pero acostumbra usted a cerrar un ojo de vez en cuando. Ya no creo, señora, sino que sería de mí. Será mejor que cierre los dos. Ah, Clara, esta reconozco a mi brujita hechicera. Mi señora. Mi esposo, ven, Bobby, saluda. Mucho gusto. Soy el alcalde del pueblo. Y yo soy el policía. El señor cura. El señor cura. El señor cura. Ah, el cura. Usted suele consolar a los moribundos. Hago lo que puedo, señora. ¿Y a los condenados a muerte? La pena de muerte ha sido abolida en nuestro país. Puede que se le implante nuevamente. La pintura. Si la me pintura. Permite, la de un hermoso retrato, adorable señora. La maestra. Encantada. La señorita Iría. El señor Pérez. La señorita Nogales. Encantada.
matado. La señora Pérez. Bienvenida, señora. Mucho gusto, señora. Estamos en Gullen. Estamos en Gullen. Lo sentimos. Lo sentimos. En el aire, en el aire. ¿Quiénes son ustedes? Pertenecemos a la dama. Pertenecemos a la dama. Ella nos llama Kobe Lopi. Somos ciegos. Entonces los acompañaré. Gracias, señor policía. Muchas gracias. ¿Y cómo saben que yo soy policía? Por la entonación. Todos los policías tienen la misma entonación. Bueno, por acá, hombres. ¿Hombres? ¿Cree que somos hombres? ¿Y qué diablos son entonces? Ya se dará cuenta. Ahora quiero ir a pasear por Gullen. Por allá quedaba el urinario que construyó mi padre. Enseguida, el doctor Quesada tiene un Mercedes del año 32. Señora, ¿puedo confiscar de oficio ese rodado? No es necesario, lo pongo a disposición de tan ilustre visitante. Gracias, todavía puedo caminar. Primero iré al bosque, quiero visitar con Alfredo nuestros antiguos lugares. Señor alcalde, sí. Traiga el ataúd que vino en el primer vagón del tren. Sí, enseguida, doctor, ayúdeme. ¿El ataúd dijo usted? Sí, traje uno conmigo, tal vez nos haga falta. Y no es que desconfíe de los servicios del doctor Quesada. El bosque. Allí estaba el corazón con nuestras iniciales. El árbol creció, cambió, y algunas ramas hasta se pudrieron, como nosotros. ¿Por qué dices eso? Un venado. Es época de veda. Es época de caza. Hace más de 25 años que nos amamos en este lugar. Luego tú te casaste con Matilde y yo con el viejo Sahanasian y sus millones. Me encontró en un burdel en Viento Monte. Gracias. Son de la fábrica de mi marido. No fumo. Si yo me casé con Matilde, fue por ti, Clara. Ella tenía dinero. Pero tú eras joven y bonita. El futuro te pertenecía. Para darte felicidad, yo renuncié a la mía. Ahora llegó el futuro. De haberte quedado aquí, estarías arruinada igual que yo. ¿Estás arruinada? Completamente. Ahora soy yo quien tiene dinero. Todos los días mi familia me reprocha mi pobreza. ¿Matilde no te hizo feliz? Lo importante es que lo seas tú. ¿Y tus hijos? Carecen de ideales. Ya los tendrán. Todo cambiará. Desde luego. Nos ayudarás. No he de abandonar al pueblo de mi infancia. Pero es que son millones los que necesitamos. Es poca cosa. Mi gatita silvestre. Ay, ¿te dolió? Diste contra la bisagra de mi prótesis.
Todo esto me recuerda a viejos tiempos. Madera fresca y viento en las ramas. Como antes. Todo como antes. ¿Quién pudiera detener el tiempo? Ojalá la vida no nos hubiera separado nunca. ¿Ese es tu deseo? Ese. Ese porque te quiero mucho todavía. Tú misma, mano suave. Error. Es una prótesis. Pero Clara, todo en ti es prótesis. Casi todo. Fue un accidente aéreo en Afganistán. Murieron todos. Únicamente yo salí viva de entre los escombros. A mí es imposible liquidarme. Imposible liquidarla, señor Alfredo Illia. Imposible liquidarla. Baúles y más baúles. Hace un momento metieron una pantera negra. El ataúd ordenó colocarlo en un lugar especial. ¡Qué extraño! Estas celebridades tienen unas manías. Parece que va a quedarse algún tiempo. Mejor. Illia la tiene dominada a su gusto. Le va a sacar sus millones. Acabo de ver a Illia y a la millonaria en el bosque de moras. Fue una escena conmovedora. Consume a los hombres. Parece que Illia se va a convertir en el octavo marido. Sobre las escaleras hay dos hombrecitos gordos. Solo el diablo sabe lo que eso significará. Son horribles. Yo lo que quiero saber es qué hacen en estos momentos. Hay que pensar en Shakespeare, en Romeo y Julieta. Ahí estoy emocionada. Es la primera vez que experimento en Bullen grandeza clásica. Señores, a la salud de Illia, el hombre más popular y querido en Bullen. La ovación es para usted, honorable y respetable señora. Comprensible. Mi esposa. Señora. Ya me la presentó, la hija de Anita Bocángel, la mejor alumna del curso. La señora Illia. Matildita Flores. Recuerdo cómo acechabas a Alfredo detrás de la puerta del negocio de tu padre. El doctor Quesada. El doctor Quesada, muy interesante. ¿Usted extiende los certificados de defunción? ¿Los certificados de defunción? Sí, cuando muere alguien. Ciertamente. ¿Y cuando muere sospechosamente, qué es lo que pone? Sospechosamente. La próxima vez diagnostique colapso cardíaco. Estas bromas aún no le hieran la sangre. Pero ofreció millones. ¿Millones? Millones. Tengo hambre, señor alcalde. Solo esperamos a su marido, señora. No es necesario. Él está pescando. Además, mis abogados ya iniciaron el divorcio. ¿Su divorcio? ¿Divorcio? Sí, me casaré con un actor de cine italiano. Pero si usted nos dijo que su matrimonio era muy feliz. Todos mis matrimonios son felices. Pero el sueño de mi juventud fue casarme en la iglesia de Cullen. Y siempre hay que realizar los sueños de la juventud. Estimada señora, han pasado 25 años desde que usted abandonara esta pequeña ciudad. 25 años, una gran cantidad de tiempo. Han pasado muchas cosas desde entonces. El mundo tuvo experiencias tristes y nosotros también. Pero nunca le hemos olvidado a usted, honorable señora, a nuestra Clarita. Ni a usted ni a su familia, su estupenda madre, rebosante de salud. Que... que tuvo la desgracia de fallecer a la flor de la edad, víctima de dolor de espalda. Víctima de tuberculosis. Y su regio y apreciado padre, que erigiera un edificio en la estación que tanto los especialistas como los profanos lo visitan frecuentemente. Urinario. Lo aprecian grandemente. ¿Y cómo olvidar aquella criatura de rizos rubios? Negros.
castaños. ¿Qué correteaba por nuestras calles, por desgracia ahora empobrecidas? Ya desde entonces, ¡pa! Miento era justamente lo primordial en el conocimiento de las plantas y de los animales como una muestra de compasión por toda criatura necesitada de protección. ¿Cómo olvidar su amor por la justicia y su sentido caritativo que ya desde entonces despertaba la admiración de los círculos más amplios? Jamás olvidaremos cómo gritó nuestra Clarita la muerte por inanición de una pobre viuda llevándole unas papas adquiridas con sus pequeños ahorros. Estimados señores, nuestra pequeña Clarita de rizo rubio, castaños, que inunda el mundo con sus beneficios, se encuentra nuevamente entre nosotros en el seno de su ciudad natal, por desgracia ahora empobrecida. ¡Alzo mi copa! ¡Alzo mi voz! Para gritar en nombre de todos, ¡que viva Clara Sacalacián! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Alcalde Guyén, me siento profundamente emocionada por la sincera alegría que mi visita ha despertado en todos ustedes. Pero tengo que admitir que fui una muchacha un poco distinta de la que pintó el señor alcalde. En la escuela recibí azotes y las papas para la viuda Pérez las robé junto con Alfredo. No para salvar a esa vieja alcahuete de la inanición, sino más bien para poder acostarme con él, siquiera una vez en una cama, lo que era mucho más cómodo que el bosque o el granero de Pedro. Pero ahora yo también quiero contribuir a vuestra alegría, por lo que me apresuro a declarar que estoy dispuesta a regalar a Guyen la cantidad de 1,000 millones, 500 para la ciudad y 500 para ser repartido entre todas las familias. ¿1,000 millones? 1,000 millones, señor alcalde, pero con una condición. La señora dijo con una condición. ¿Podría usted hacérnosla conocer? Les diré mi condición. Les doy 1,000 millones. Para comprarme la justicia. ¿Cómo debemos interpretar eso, señora? Así como lo he dicho. La justicia es algo que no puede comprarse. ¡Todo se puede comprar! No la comprendo, señora. Acércate, Bobby. No sé si alguien de ustedes me reconoce todavía. ¡El juez Sánchez! ¡El juez Sánchez! Exacto, ese soy yo. Fui el juez de Guyen y luego me ascendieron a magistrado de la corte. Pasado el tiempo, la señora Sacalacián me ofreció entrar a su servicio como mucamo. Acepté. El sueldo era realmente increíble. ¡Al grano, Bobby! Por favor, señoría. Gracias. Tome asiento, señora. Como han oído ustedes, mi señora ofrece 1,000 millones a cambio de la justicia. Con otras palabras, la señora Sacalacián ofrece 1,000 millones siempre que se repare la injusticia de que fue objeto en su juventud aquí en Guyen. Señor Ibía, hágame usted el favor. ¿Sí? Adelántese, señor Ibía. Fue hace 25 años. Yo era juez aquí y tuve que ocuparme de una acusación de paternidad. ¿Paternidad? Clara Sacalacián entonces, Clara Vázquez,
Lo acusó usted, señor Illia, de ser padre del hijo que ella esperaba. Trajo dos testigos. Es una historia vieja y además yo era joven e inconsciente. Trae a Kobe Lobby. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Reconoce a estas personas, señor Illia? En absoluto, no los conozco. Somos Kobe Lobby, somos Kobe Lobby. No los conozco. Hemos cambiado. ¿Cuáles eran sus nombres entonces? Jacobo Pérez, Ludovico Caliento. Señor Illia. No los conozco. ¿Ustedes reconocen a este hombre? Somos ciegos. ¿Lo reconocen por su voz? Por su voz. Hace 25 años yo era el juez y ustedes fueron los testigos. ¿Qué atestiguaron ante el jurado de Gullien? Que nos habíamos acostado con Clara. Lo juraron ante mí, ante el jurado, ante Dios. Juramos en falso. Juraron en falso, ¿por qué? Illia nos sobornó. ¿Con qué lo sobornó? Con un litro de aguardiente. Relate lo que le hiciste, Kobe Lobby. Sí, relate. La señora nos hizo buscar. La señora los hizo buscar por el mundo entero y los encontró. ¿Y qué les hizo? ¡Nos hizo cegar! ¡Nos quemó la casa! ¡Y nos hizo castrar! ¡Silencio! Orden en la sala o tendrán que desalojarla. Esa es la historia, señores. Un juez, un acusado, dos falsos testigos y un fallo equivocado de la corte en el año 1963. ¿No es así, demandante? Así es. Caduca. Completamente caduca. Grabando. Clara Zakharasyan, ¿qué sucedió con el hijo? Murió al cumplir un año. ¿Qué le sucedió a usted, señora? Me hice prostituta. ¿Por qué? Por culpa del fallo judicial. ¿Y ahora quiere justicia, Clara Zakharasyan? Quiero la vida de Alfredo Illia. 1,000,000,000 para Gullien. Si alguien mata a Alfredo Illia, ¡no! Mi brujita hechicera, no me puedes pedir eso. Además, la vida no se detuvo. La vida no se detuvo, es cierto, pero yo no olvidé nada. Ambos estamos cambiados. Tú arruinado y yo despedazada por los bisturíes. Hace un rato querías que el tiempo se detuviese, justamente en el bosque de nuestra juventud. ¡Pero no! Yo quiero justicia. Una vez tú la compraste por una botella de aguardiente, ahora yo la compro por 1,000,000,000. Señora Zakharasyan, aún somos un pueblo civilizado. Sí, 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 sí. El pueblo de Gullien rechaza su oferta. Preferimos morir pobres antes de ensangrentarnos las manos. Sí, 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 sí. Esperaré, señor alcalde.
Bobby, ayúdame a ponerme la pierna. Sí, señora. A ver. Ahí. Empuja, más fuerte. No encaja bien, señora. Sin miedo. Ahora, señora. Ya, ahora sí. Ya, está bien. Buenos días. Buen día. Deme cigarrillos, por favor. Claro que sí. No, de esos no. Importados. ¿Importados? Anótelos, por usted y porque tenemos que permanecer unidos. Buenos días, buenos días. Váyanse al diablo. Vamos a pescar, vamos a pescar. Se van por el camino del arroyo. Sí, y con la caña del séptimo marido. El compromiso con el octavo estuvo apoteósico. Ayer estuvieron celebrando. Ya estoy armada otra vez. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día. Leche, señor Ilía. ¿Cómo no? Mi botella, señor Ilía. Pasteurizada. 2 litros de leche pasteurizada, señor Ilía. ¿Pasteurizada? Pasteurizada. Dos litros de leche pasteurizada. Una hermosa mañana de sol. Ligera bruma en la calle. Y arriba un cielo violeta. El mismo que pintaba el conde Hulk, mi tercero. Todo el conde era horrible. Ya, vamos a la próxima. ¿Algo más? Mantequilla. ¿Mantequilla? Mantequilla. Mantequilla. Y pan blanco, deme 2. Pero el pan blanco es más. No importa, deme 2. Anótelo. Bueno, todos para uno, uno para todos. Y un yogur para mí. Ah, y otro para mí. Yogur para usted. Otro yogur. Esto lo comemos aquí, señor Ilía. Muy bien. Y también lo anoto. También. ¿Está arriba tomando champán? Hace años que no tomo champán. Ay, creo que yo no he tomado nunca. Debería darle vergüenza hacer ese despliegue ante gente empobrecida. Reconozco que he pecado, pero ¿quién está libre de culpa? Fue una mala jugada que le hice en mi juventud. No hace buen tiempo hoy, parece que va a ser calor. ¿Qué manera de tener clientes hoy día? Generalmente no viene nadie, pero desde hace un par de días no para esto. Es que todos estamos con nuestro Ilía, firmes como una roca. Firmes como una roca. Después de todo, usted es la persona más popular en Gulf. En primavera seré elegido alcalde. A no dudar. A no dudar. Coña, por favor. Bobby, despierta. No me gusta que mis maridos duerman tanto tiempo. No, de ese no. Francés. Este es el que siempre toma. Un francés. Nadie puede permitirse ese lujo. Es más caro. Hay que permitírselo de vez en cuando. Nuestro primer desayuno desde que somos novios, pichoncito. ¿No te parece maravilloso? Un balcón. Champán. Y gallinas que cruzan por la torre de la catedral. Bobby, siéntate o no hables. El paisaje puedo verlo sin tu ayuda. Y los pensamientos no son tu lado fuerte. Está arriba con el nuevo marido. El octavo. ¡Qué buen mozo! Yo lo vi haciendo de pirata en una película. Todo se puede tener con dinero. Aquí no. 52.50. Anótelo. Usted. ¡Zapatos nuevos amarillos! Sí, ¿y qué? Y usted también. No se puede vivir eternamente con zapatos viejos. Y usted también.
No veo por qué se asombra. ¿Y con qué van a pagar? ¿Por qué en el pueblo de pronto todos le dan crédito? Aquí también tenemos crédito. ¿Sí? Todo el mundo da crédito ahora. Sí, pero ¿con qué van a pagar? 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 Hay alboroto en el pueblo. Es la vida de los pequeños pueblos. Es allá abajo, en ese negocio. Se estarán peleando por el precio del pescado. Por el amor de Dios, Pichoncito. Veo un gato gigante. ¡Oh! Es la pantera negra. ¡Oh! ¡Una pantera negra! Sí, me la regaló el rajá de Marrakech. Buen día. Buen día. ¿Qué desea, señor Ilía? ¿Está temblando? Tome asiento, por favor. Vengo a pedir que arreste a Clara Sahanasian. ¿Cómo? Lo solicito en calidad de futuro alcalde. Eso todavía no es seguro, señor Ilía. Es su deber. Bueno, lo que usted quiere es denunciarla. Pero es la policía, señor Ilía, la que luego decidirá si se arresta o no se arresta a Clara Sahanasian. ¿Ha cometido ella algún delito? Incita al pueblo a que me maten. ¿Y solo por eso tengo que arrestarla? Es su deber. Oh, la reina Isabel nos desea felicidades. Querido Ilía, analicemos el caso fríamente. La señora Clara Sahanasian propuso a la ciudad de Gulyen la donación de 1,000,000,000 a cambio de su... Bueno, usted ya sabe a lo que yo me refiero, señor Ilía. Pero eso no es motivo suficiente para arrestar a Clara Sahanasian, ¿no cree? Es incitación al crimen. Querido Ilía, solo existe incitación al crimen si la propuesta de matar a alguien es formulada en serio. ¿Está claro? Está claro. Ahora bien, esa propuesta no pudo haber sido formulada en serio porque, bueno, la cantidad de 1,000,000,000 es un poco exagerada, ¿no cree? Y si hubiese sido formulada en serio, ahora sería la policía, señor Ilía, la que no podría tomar en cuenta a la señora. Porque en ese caso la señora estaría loca. ¿Me ha comprendido? Esté o no loca, es una incitación clarita. Y es lógico. Eso es ilógico, señor Ilía. Usted no puede sentirse agredido por una propuesta. Y además esa propuesta nadie quiere llevarla a cabo, nadie. No estoy seguro. ¿Y por qué? Compran el mejor pan, la mejor leche, los mejores cigarrillos. ¡Alégrese entonces, señor Ilía! Eso quiere decir que su negocio marcha. ¿Bobby? Señora. ¿Ordena comprar más acciones de IBM? Sí, señora. El doctor Quesada compró coñac francés de mi negocio esta tarde y hace años que no gana nada. Bueno, ese coñac lo probaré esta noche, señor Ilía. El doctor Quesada me invitó a su casa. Además, todos compran zapatos nuevos amarillos. ¿Y qué tienen de malo los zapatos nuevos, señor Ilía? Después de todo, yo también tengo zapatos nuevos y amarillos. ¿Usted también? Y toma cerveza Bavaria. Es rica. Pero antes tomaba la de acá. Por favor, señor Ilía, esa era inmunda. ¿Y María? ¿Con qué va a pagar María ese vestido? Eso es asunto de ella, señor Ilía. ¿Y usted? ¿Con qué va a pagar sus zapatos nuevos amarillos y su cerveza Bavaria? Eso es asunto mío, señor Ilía. ¿Y mis clientes? ¿Con qué van a pagar mis clientes? Eso no le incumbe a la policía. Pero me incumbe a mí, porque es con mi vida que van a pagar. Bueno, terminemos con esto, señor Ilía. No se asuste. Se escapó la pantera negra de la señora y tengo que ir a casarla. Disculpe. Es a mí a quien quieren casar. ¡Es a mí a quien quieren casar! Viene el modisto, mi quinto marido, el más hermoso. Diseñó todos mis vestidos de matrimonio. Pero si tu quinto fue un cirujano. Mi sexto, el dueño de los ferrocarriles australianos. Ah, de eso no sé nada. Mi cuarto está arruinado, pero yo tengo todas sus acciones.
Usted tiene un castillo en Yorkshire, ¿verdad? Ese fue Lord Ismael. Oh, es cierto, Hobby, lo olvidé por completo, tienes razón. Sí, lo conocí en el Cairo. Nos besamos bajo la esfinge. Fue una noche tan sugestiva. Señor alcalde, quiero hablar con usted, de hombre a hombre, como su sucesor. Por favor. No se asuste, señor Ilía. Lo que pasa es que la pantera negra de la señora Sacanacien se escapó. Dicen que anda por la iglesia. Hay que andar armado. Tome asiento. ¡Qué delicioso champán! Bueno, veamos de qué se trata. Resulta, señor alcalde, está fumando una buena marca. Son más caros. Por eso también son más ricos. Pero antes fumaba otra marca. Fortuna. Más barato. Y tiene corbata nueva. De seda. Corbata nueva. Y seguro que también tiene zapatos amarillos nuevos. Zapatos amarillos nuevos. Qué extraño. ¿Cómo lo supo usted? Por eso vine a verlo. Oiga, ¿qué le pasa? Lo veo pálido. Usted está enfermo. Tengo miedo, señor. ¿Miedo? De pronto el bienestar aumenta aquí. Eso sí que sería una novedad. Sería magnífico. Vengo a pedir protección de la autoridad. ¿Y para qué? El señor alcalde sabe que han puesto precio a mi cabeza. Usted se olvida, mi querido amigo, que estamos en Gullen, una ciudad humanista. Arreste a Clara Sacanacien. El proceder de la señora Sacanacien no es tan incomprensible. Después de todo, usted indujo a dos muchachos al perjurio y hundió a una mujer en la más completa de las miserias. Y esa completa miseria hoy vale millones. Usted no tiene derecho, moralmente hablando, a pedir su arresto. Además, olvídese de su candidatura como alcalde. Lamento mucho tener que decirle eso. ¿Y me lo dice oficialmente? Sí. Comprendo. Adornan el ataúd. Este silencio es demasiado peligroso para mí. ¿Sospecha usted de alguien? Nómbremelo e inmediatamente investigaré el asunto con toda severidad. ¿De quién sospecha? De cualquiera de ustedes. En nombre de la ciudad de Gullen, protesto solemnemente contra esa calumnia. Oh, viene el príncipe Rainiero. ¿Y Carolina? Toda la pandilla de la Riviera. Vienen también los periodistas. Uno solo, ya que los derechos han sido vendidos a una cadena. ¡Oh! Una carta del conde Hulk, mi tercero. Es que tenemos que pasarnos nuestro primer desayuno, leyendo las cartas de tus antiguos maridos. No quiero perder el cuadro sinóptico. Yo también tengo problemas. ¿No anda tu auto? Esta pequeña ciudad me ahoga. Los pájaros cantan. Todos sonríen. Por todas partes hay satisfacción y placidez. No hay grandeza. No hay tragedia. Falta el destino moral de una gran época. Señor Ilía, no se sorprenda. Es que la pantera negra de la señora Sacanacien estaba rondando la iglesia. Por eso estoy armado. Ayúdeme, padre. ¿Qué le pasa? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De la gente. ¿Teme que la gente lo mate, señor Ilía? Me persiguen como una bestia salvaje. Señor Ilía, no es al hombre que hay que tenerle miedo, sino a Dios. No a la muerte del cuerpo, sino a la del alma. Estoy temblando, padre, ayúdeme. Tenga fe en el cielo. Vivo en un infierno. El infierno está en su alma. Los Gamboa compraron una máquina nueva. No se ocupe de eso. Los Jaldín tienen una licuadora nueva, padre. Ocúpese de la inmortalidad de su alma. ¡A crédito! Rece. Arrepiéntase. Créame que el arrepentimiento es el único camino. No tenemos otro. ¿Campana nueva? Sí. ¿Verdad que es magnífica? Es espléndida. Usted también, padre. Usted también.
Perdóname, Dios mío. ¡Huye, Ilía! ¡Huye! Todos somos seres débiles. Oye cómo retumba la campana en Gullen. Es la campana de la traición. No nos hagas caer en la tentación, Ilía, quedándote aquí. ¡Bobby! ¡Señora! ¿Qué fueron esos tiros? No se alarme, señora. Es la Pantera Negra que se escapó. ¡Oh! ¿La encontraron? Sí, ya se muerta detrás de la tienda de Ilía. ¡Ay, pobre animalito! Están aquí la maestra y la señorita Nogales. Que pasen. Qué poco femeninas se las ve. Pero las comprendo. La vida cansa. Yo, por ejemplo, esta tarde después del matrimonio en la catedral quedé agotada. Hay mucha humedad aquí. Pero me gusta este pueblo. Todo esto era así cuando yo era joven. Es un lugar que invita a la reflexión. El sermón del cura fue edificante. 1 Corintios 3. Y usted se lució con su coro mixto, maestra. Fue Bach, un trozo de la pasión según San Mateo. Todavía no me recobro de la emoción. Gullén nunca vio tanta magnificencia. Las flores, las joyas, el gran mundo. El mundo de las finanzas, del arte, el mundo del cine. Todos esos mundos se fueron a la capital y a usted las mandaron aquí. Señora, no queremos ocupar su valioso tiempo más de lo necesario. Su marido estará esperándola impacientemente. ¿Joven? Lo mandé de vuelta a Milán. Además, mis abogados ya tramitan el divorcio. Bien, pero ¿qué las trae por aquí? Vinimos a hablar del señor Ilía. ¿Ha muerto? Señora, también nosotros tenemos nuestros principios. Entonces, ¿qué quieren? Señora, contando con su generosidad, nos hemos comprado algunas cosas. Muchas cosas. ¿Están endeudadas? Por desgracia. A pesar de sus principios. Solo somos humanos. Ya saben lo que tienen que hacer. Señora, hay otras formas de ayudarnos. No somos pobres. En nuestro valle hay petróleo y en el bosque cobre. Solo estamos olvidados. Dennos créditos, confianza y volveremos a florecer. Podemos crear industrias, reavivar la hilandería y la destilería. Comprarás usted, señora. Invierta sus 1,000,000,000 a un buen interés y ganará dinero. No necesito dinero.
aunque me gustaría ayudarlas. Sabía que no nos iba a abandonar. Pero es imposible. No puedo comprar nada porque ya todo me pertenece. ¿A usted? Sí, compré las fábricas, los terrenos, las tiendas, las calles, las casas, todo. Todo lo hice comprar con mis agentes. Toda vuestra vida fue inútilmente desperdiciada. Pero esto es monstruoso. ¿Monstruoso? Monstruoso fue dejar esta ciudad. Era invierno. Yo llevaba un traje de marinero y trenzas. Todo el mundo se reía de mi embarazo al verme pasar hacia la estación. Hacía mucho frío en el tren. Pero ese día juré volver. Ahora he vuelto. Ahora impongo yo las condiciones. Yo la juzgué mal, señora Sahanasian. Pensé que era una furia vengadora, pero me equivoqué. Es usted una mujer tierna que ha sido víctima de una gran injusticia. Y ahora estamos aquí, indefensos ante usted. Sé que desistirá de sus deseos de venganza. Una injusticia no se arregla con otra, señora. Muéstrenos el camino de una vida mejor. Tenga piedad, señora. Esa es la verdadera justicia. La verdadera justicia no tiene piedad. El mundo me convirtió en una prostituta. Ahora yo hago de él un burdel. Los que quieran hundirse, que se hundan. Los que quieran bailar conmigo, que me sigan. Solo es decente aquel que paga. Y ahora yo pago. Bienestar por un cadáver. ¿Cómo les fue? ¿Y ahora qué hacemos? Lo que la conciencia nos mande. ¡Qué matrimonio! Todo William estuvo de pie en la puerta de la catedral. Clarita merecía la felicidad después de tanta miseria. ¡Ah! Y todo fue transmitido internacionalmente por la cadena ABC. ¡Qué organización! El mundo vio a Guyen por la televisión, lo oyó por la radio y los vespertinos ya deben escribir sobre nosotros. Ah, y las damas de honor eran actrices con unos pechos así de grandes. Están de moda hoy en día. A ver, deme cigarrillos. ¿Nacionales? De los mejores que tengan. ¿Y cómo anda su negocio? Marcha. Yo tampoco me puedo quejar. A propósito, el señor Ilie está en casa. Arriba, en su cuarto. ¿Se portó mal con la señora Sahanasian? Eso también a mí me hace sufrir. ¿Hacerle eso a una muchacha? ¡Qué asco! Espero que no hable cuando vengan los periodistas. No, no. ¿Y con el carácter que él tiene? Mi vida a su lado no es nada fácil. Si insiste en seguir diciendo que Clarita intentó sobornarlos, lo desmentimos de plano. Y no es por el asunto del dinero, sino por una cuestión de conciencia. ¿Está el señor Ilía? Arriba, en su cuarto. No es mi costumbre, pero necesito tomar algo fuerte. Tengo una nueva ginebra. ¿Quiere probarla? Deme una copita. Aquí tiene. Gracias. Señor Ilía, acabo de pintarlo. ¡Mi marido! Y está parecido. Duración eterna. Podría colgarlo en el dormitorio, sobre su cama. Alfredo se está poniendo viejo. Y a su edad nunca se sabe. Y es bueno tener un recuerdo. Cuidado, cuidado. La periodista de la cadena. Mantengámonos unidos. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Es usted la señora Ilía? Sí. Se dice que usted fue preferida a Clara Sahanasian. ¿Y quién lo dice? Los dos ciegos de la señora. Es verdad que hace 25 años, el dueño de este negocio y la señora Clara Sahanasian estuvieron a punto de casarse. Sí. Nos imaginamos el resto. De pronto, la conoce usted. Conoce lo nuevo, lo desacostumbrado,
La pasión. La pasión. Sucedió tal como usted lo dice. Clara Sofanacian, ¿entiende? Renuncie en esa forma noble y discreta que le es característica y ustedes se casan. Por amor. Por amor. Por amor. ¿Se encuentra la señora Ilí en casa? No, salió. Con permiso. Con permiso. No me haremos nada más. No me haremos nada más. No me haremos nada más. Yo sí hablaré. Voy a decir toda la verdad sobre la visita de la vieja dama Gulli. No va a hablar. ¿Pero qué le pasa? ¿Se ha vuelto este loca? Quiero proclamarlo todo, aunque nuestra pobreza dure para siempre. Mejor se calla. Un trago y empieza a hablar insensateces. Debería avergonzarse. ¿Avergonzarme? Tú deberías avergonzarte, mujer. Estás por traicionar a tu marido. ¡Cállese la boca! ¡Me desilusionan! ¡Bájenla! ¡Cállese, maestra! Usted me quiere privar de mi trabajo. ¡Protesto! ¡Protesto públicamente! ¿Pero qué sucede aquí? Maestra, ¿qué hace su vida ahí arriba? Digo la verdad a la señorita de la prensa. Soy una humanista, una amiga de los antiguos griegos, admiradora de Platón. Cállese. Bájese, maestra. ¿Usted también? Siéntese. Sentarse. La humanidad tiene que sentarse. Discúlpela. Está borracha. ¿Es usted el señor Ilía? No. Bien, disculpe. La Sahanación tiene un nuevo marido y tengo que ir a hacerle una entrevista. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Tuvimos suerte. Si quieres que sigamos siendo amigos, es mejor que la prensa no se entere de nada. Hizo bien en callarse, aunque nadie le creería un canalla como usted. A decir verdad, usted a Clarita le hizo una canallada. Vamos, hija. Quise ayudarlo, pero usted se opuso. Ya no lucho. ¿Tanto miedo tiene? He decidido que no tengo derecho a resistir. ¿No tiene derecho? ¿No tiene derecho frente a esa maldita ramera desvergonzada? Yo hice de Clara lo que es. Y de mí lo que soy. Un pobre infeliz. Su retrato. Su mujer quería colgarlo en su dormitorio, sobre su cama. Ilía, lo van a matar. Yo lo sé desde el principio y usted también. La tentación es demasiado grande. Sé que también yo seré partícipe. Siento cómo poco a poco me voy convirtiendo en una asesina. Ilía, tengo miedo. Tengo miedo de este mundo. ¿Juegas al tenis? He tomado algunas lecciones. Por las mañanas, cuando ibas a la oficina de empleo. Todas mis amigas juegan ahora al tenis. El otro día te viene un auto. Es de segunda mano. No es tan caro. ¿Y aprendiste a manejar cuando ibas a buscar trabajo? A veces. Todos contraen deudas. Solo tú te niegas a hacerlo. Tu miedo es absurdo. Clarita nos dará el dinero y no cumplirá su amenaza. Seguro, papá. Hoy es sábado. Me gustaría dar una vuelta en tu auto por esta única vez. ¿Quieres dar una vuelta? Claro. Iremos todos. Vayan a arreglarse mientras yo hago la caja. Buenas noches, señor Ilía. No quiero molestarlo. Solo vengo por unos minutos. Traigo un revólver. Gracias. Está cargado. No me hace falta. Esta noche se reúne el pueblo. Iré. Todos iremos.
Esta noche tenemos que decidir sobre su caso, señor Ilía. Usted nos ha puesto en una situación muy difícil. Lo sé. La propuesta de la señora Sajanacián será rechazada. Es posible. Claro que yo también podría equivocarme. Claro. De ser así, ¿aceptará usted el veredicto? Todos saben que se trata de mi vida. Así es. La prensa también estará presente. Pero yo la orientaré y diré que la señora Sajanacián hará un donativo y que usted, su amigo de la infancia, la indujo a ello. De esta manera, todo el mérito será suyo. Muy generoso de su parte, señor alcalde. Nuestro juego es limpio, señor Ilía. Pero si usted habla, nos obligará a actuar. Esta noche no habrá reunión. No hablaré. Sea cual sea el fallo. Sea cual sea. Me alegro que en su alma todavía haya un dejo de honor. Y hasta podríamos obviarlo todo si usted se adelantara a los hechos. Después de todo, es su deber poner fin a su vida. Pagar sus culpas como un hombre de honor. He vivido en un infierno. Día a día he visto cómo prosperaban todos ustedes. Con cada par de zapatos nuevos vi acercarse la muerte. Si hubieran sido sinceros conmigo, tal vez podría haber usado este revólver por ustedes. Pero me dejaron solo. He vencido al miedo. Pueden matarme, pero jamás cometeré actos que solo a ustedes incumben. Lástima. Pierde usted la oportunidad de lavar su culpa. Claro que eso no le podría pedir un tipo como usted. Familia. Se fueron al cine. Mi hija tiene un auto. Es un adelanto. Mi noveno premio Nobel. Saluda, Sobi. Encantado. Es muy interesante cuando no piensa. ¿No pienses ahora, Sobi? Pero, tesorito... No te hagas el interesante. Anda a pasear. Anda. Un marido es algo decorativo, no un objeto de utilidad. Tuvimos un hijo. Sí. ¿Qué fue? ¿Varón o mujer? Mujer. ¿Cómo la llamaste? Alicia. Alicia. Bonito nombre. La vi una sola vez cuando nació. Luego me la quitaron. ¿Cómo eran sus ojos? Todavía no estaban abiertos. ¿Y su pelo? ¿De qué color era su pelo? Oscuro. Pero eso suele darse en los recién nacidos. ¿Dónde murió? En una casa de familia. ¿De qué murió? De meningitis. O tal vez otra cosa. Me lo comunicaron por carta. Te he contado de nuestra hija. Háblame de mí ahora. ¿De ti? Sí. Dime cómo era de joven, cuando me querías. Recuerdo que te buscaba por el granero de Pedro. Después de largo rato te encontré en un carro. O ropa llevabas una camisa larga y entre los labios una brizna de paja. Clara, esta noche se reúne el pueblo. Van a matarme. No sé quién, cuándo ni cómo.
Solo sé que esta noche llega a su fin una larga vida sin sentido. Te llevaré a Capri en tu ataúd. Mandé construir un mausoleo de mármol blanco entre los cipreses. Desde allí dominarás el Mediterráneo. Siempre quise conocer el mar. Es azul oscuro, el panorama es grandioso. Allí quedarás, un muerto junto al mar. Tu amor murió hace muchos años. Mi amor no pudo morir, pero tampoco pudo vivir. Se ha vuelto una cosa mala, como yo misma. Tu vida ahora me pertenece. Para la eternidad. Adiós, Clara. Adiós, Alfredo y Lía. Atención a la cadena mundial. Dentro de 5 segundos comenzaremos la transmisión. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores, después de la transmisión desde la casa paterna de la señora Clara Sahanasian, asistiremos ahora a una reunión comunal. Nos encontramos en la Plaza de Guyen. Llegamos así a la culminación de la visita que efectuara la señora Clara Sahanasian a su apacible y simpática ciudad natal. La famosa dama nos encuentra presente. Pero el alcalde leerá en su nombre un documento importante. La atmósfera es solemne. Reina una tensión extraordinaria. Acaba de llegar el alcalde. Se abre la sesión. Asuntos a tratar, uno solo. Señoras y señores, tengo el honor de comunicarles que la señora Clara Sahanasian ha decidido donarnos la cantidad de 1,000 millones, 500 millones para la ciudad de Guyen y 500 millones para repartirlos entre todos los ciudadanos. Es un acontecimiento colosal. Ustedes pueden observar lo que transcurre aquí. Es una transmisión especial, vía satélite, para la cadena ABC. Cedo la palabra a la maestra. Guyenses, debemos tener presente que al proponer esta donación la señora Clara persigue una finalidad concreta. ¿Y cuál es esta finalidad? Quiere regalarnos dinero, cubrirnos de oro. Sabemos que no se trata de eso. A cambio de sus millones quiere justicia. Quiere que nuestra estructura pública se transforme en una organización justa. ¿Creen ustedes que tuvimos una organización justa? ¡Vamos! ¡Toleramos un crimen! ¡Un juicio equivocado! ¡Toleramos un canalla! Comuna de Guyen, he aquí la amarga realidad. Hemos tolerado la injusticia. Reconozco las posibilidades materiales que nos brindan esos millones. Y no descarto de ninguna manera que la pobreza sea causa de tanto veneno, de tanta amargura. Y sin embargo, aquí no se trata de dinero. Se trata de saber si queremos la justicia y con ella todos los ideales por los que vivieron, lucharon y murieron nuestros antepasados. Cuando se atenta contra el amor del prójimo, cuando se descuida la protección al débil, cuando se altera un juicio, cuando se precipita una mujer a la más completa miseria, es la libertad lo que está en juego. Debemos tomar en serio nuestros ideales. La riqueza solo tiene sentido cuando la bondad es engendrada por ella. Pero solo aquel que esté sediento de esta gracia recibirá tal gracia.
¿Sienten ustedes esa sed? ¿Esa sed del espíritu? ¿O solo sienten la otra, la sed profana del cuerpo? Solo si no pueden soportar lo malo, solo si no pueden vivir en un mundo de injusticia, solo así podrán aceptar esos 1.000.000.000 de claros. Huyenses, les pido que reflexionen profundamente sobre esto. La ovación habla por sí misma. Estoy emocionada. El discurso de una maestra de pueblo demostró una grandeza ética que hoy, por desgracia, no suele demostrarse. Señor Ilía, tengo una pregunta que hacerle. Esta donación se la debemos en gran parte a usted. ¿Tiene conciencia de ello? Soy consciente. Esta asamblea podrá aceptar o rechazar esa oferta. ¿Aceptará usted esa decisión? Aceptaré. ¿Alguien más tiene que hacerle alguna pregunta al señor Ilía? Bien, procederemos a la votación. Levanten la mano todos los que deseen que se haga justicia. Reina, un silencio de recogimiento. Todas las manos están levantadas, que expresan la voluntad de un mundo más justo. La donación de la señora Clara Sajanasian es aceptada unánimemente. No por amor al dinero. No por amor al dinero. No por amor al dinero. Sino por una necesidad de conciencia. Sino por una necesidad de conciencia. Para extirpar el crimen de nuestras vidas. Para extirpar el crimen de nuestras vidas. Y reafirmar nuestra fe. Y reafirmar nuestra fe. En el eterno poder de la justicia. En el eterno poder de la justicia. Señor Ilía, ¿podría repetir el Dios mío? Tuvo mucha fuerza. La sesión ha terminado. ¿Tendrán que proceder ahora? Sí, señor Ilía. Tendremos que proceder ahora. Pensé que sería mejor en casa. Sucederá aquí. Apaguen las luces. Es suficiente con la luz de la luna. Su hora difícil ha llegado, señor Ilía. Quiero un cigarrillo. No hay. En nombre de Dios. Por favor, padre. ¿Ya no tiene miedo? Ya no tengo miedo. Rezaré por usted. Rece por Guyen, padre. Padre nuestro que estás en el cielo.
¿Qué pasó aquí? Un colapso cardíaco. Murió de alegría. Los cuentos más lindos los escribe la vida. ¿Bobby? ¡Alcalde! El cheque.